Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, oyentes de Fútbol al Rojo Vivo. Muy buenas tardes a todos los amigos de La Tira, a todos los que nos siguen a través de nuestra radio digital, nuestra radio online al Rojo Vivo Radio. Bueno, arrancamos 2 minutos más tarde porque estamos chequeando información, viendo cosas que tienen que ver con el diario vivir de Independiente, ¿no? Y bueno, hablábamos justamente con mi compañero Emanuel Clark, arreglando algunos detalles para la transmisión del día domingo desde la cancha de Platense, allá en Vicente López. Bueno, un partido que en la teoría es un partido más. Platense Independiente, ¿cuál sería el problema? ¿Quién pelea por algo, no? Si igual es la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol, pero. El tema pasa por otro lado, ¿no? El tema pasa por los dichos de Tevez o por lo que se habló en la semana con el representante. Bueno, todos temitas que los vamos a ir tocando con mi compañero Emanuel Clar. Lo cierto que hoy, que ya estamos transitando este jueves 16 de mayo, nos vamos encontrando con un montón de preguntas, preguntas y respuestas. Ayer yo, en base a información que me había llegado, que creo que hoy también la vamos a desarrollar, dijimos que estaba venciéndose la segunda cuota al América de México. Y después me llegó un comunicado de Independiente diciendo que, bueno, que el retraso no fue Independiente, sino que la gente del Banco Central le puso algunas trabas para liberar ese dinero en dólares para poderlo transferir al América, pero que ya estaba solucionado y que, dicho de ayer, que en 72 horas la transferencia iba a llegar al América de México. Espero que haya funcionado bien la comunicación entre Independiente y el América para que no tengamos inconveniente, no suframos más de lo que ya estamos sufriendo. Así que estas son pequeñas, grandes cosas que también tenemos que ver en Independiente. Pero tenemos toda una hora para desarrollarlo. Así que lo saludo a Emanuel Clark. ¿Cómo te va, Manu? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Franco? Un saludo para vos y para todos los oyentes de Fútbol al Rojo Vivo. Y como decías vos, yo antes de anoche pensaba y antes de arrancar ahora, que si es cierto que se está viviendo un mal clima hasta dentro del vestuario, los jugadores tienen una oportunidad que está mal decirlo, pero es así, de hacer renunciar a Tevez. Es simplemente yendo para atrás el domingo y Tevez se va a ir. La verdad yo no le veo mucho futuro al DT Independiente. Además, Te hago más allá de ganar o no, ¿eh? una pequeña interrupción ahí, en ese tópico que estabas tocando vos. El malestar en el vestuario es de los jugadores con Tevez, el malestar en el vestuario es de los jugadores con los jugadores. ¿Cómo viene la mano esa? Me parece que es todos con todos. Es entre Tevez y los jugadores. Es más, desde el partido que Independiente iba perdiendo con Atlético Tucumán de local, que termina empatando, en el entretiempo hubo una discusión fuerte en el vestuario entre Mancuello y Tevez. Bueno, Entre un referente y Tevez. claro, eso justifica un poquito, entre paréntesis, ¿no? Justifica un poquito el hecho de por qué Mancuello después no apareció más jugando en el primer equipo, ¿no? Y puede ser que se meta el próximo domingo, pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Así que me parece que la relación es cada vez más, se rompe, por así decir, poco más cada día entre los jugadores y más que nada entre el cuerpo técnico. Es por eso que digo esto, si los jugadores realmente quieren que no siga Tevez, y la verdad yo creo que con un resultado malo, o no malo, pero sino jugando mal, como Independiente viene jugando en los últimos partidos, va a hacer que Tevez se vaya solo porque hasta dentro de su seno íntimo le dicen que no,
que no tiene por qué bancarse esto si ella está salvado. No, me imagino, me imagino. A ver, esto de que está salvado, bueno, él quería una carrera como técnico, ¿no? Y como tal, tiene que tratar de llevarla adelante. No entiendo muy bien, o sí entiendo muy bien, porque cuando un equipo no coordina, cuando no hay sintonía, empieza a haber problemas. Y hay jugadores que de repente se pueden bancar a un técnico que diga, bueno, a ver, pará, hoy voy a probar de esta manera, vos vas afuera, vos vas afuera, vos te quedás acá, vos vas a ir al banco. Pero cuando el técnico tiene mucha espalda como persona, como jugador, pero no la tiene tal como técnico, ahí se empieza a generar el problema. Es tal cual. Esto viene arrastrándose hace rato, desde que Esteban Sanrico llamó a Insúa, que de hecho se volvieron a comunicar con él. Y me parece igual que aunque Tevez renuncie el domingo, no va a poder venir Insúa porque le acaba de iniciar juicio a San Lorenzo. Así que un técnico con juicio en curso no puede dirigir un club. Pero más allá de eso, es la relación hasta con los dirigentes. Viene de mal en peor. Y eso que Tevez pidió ciertas condiciones y se las cumplieron, pero los resultados y más que nada las formas, creo yo, van de a poco alejando los caminos de Tevez e Independiente. Bien, bien. A ver, a mí me queda también, sí, voy a vivir en las dudas, ¿no? Voy a vivir en las dudas, pero cuando el representante fue a hablar con Carlos Montaña Sí. el otro día, yo te lo decía fuera de los micrófonos, ¿no? En un momento dije, Montaña va a hablar para decirle que el técnico tiene fuerzas para seguir, qué sé yo, banquenlón, o fue directamente a decir, mire, el técnico no quiere saber más nada. Y por eso después apareció la reunión de Tevez con la dirigencia, con Grindetti, donde dice Grindetti que le dio todo el apoyo a Tevez. Pero ¿hasta dónde sirve todo eso si el equipo no responde, no? Sí, más adelante hacerme recordar que menciona Montaño porque va a trascender en los próximos días su nombre. Pero sigamos con esto de Tevez, que yo, a ver, estoy en un 90% seguro, más que nada por intuición y un poco de información, de que Tevez, si pierde, se va a ir. Si gana, va a depender de las formas y si sigues hasta la fecha 5, que es con Banfield, que ya está confirmado el miércoles 12 de junio, 21 a 15 horas en el Libertadores de América. Ahora, ¿qué sentido tiene sostener a un técnico que sabemos que se va a ir cuando tenés por ahí la posibilidad de contactarte? ¿Y por qué no que arranque un nuevo técnico la fecha 3? Y que tiene de la 3 a la 5 para conocer los jugadores y después todo un mes para planificar el resto del año. Porque si Tevez se va en la fecha 5, ya prácticamente está el mercado de pases abierto y no vas a tener partidos para probar a los jugadores. No, a ver, yo caigo en la duda o caigo un poquito en la incertidumbre, ¿no? Si Tevez realmente está pensando de esa manera, está bien, simplemente se quedaría hasta la quinta fecha para acompañar, pero no para otra cosa. De repente va y te gana los 4 partidos que quedan y el tipo igual se va, porque sabe que hay un entuerto ahí que, a ver, nosotros nunca nos metimos, viste que a veces uno habla de los vestuarios, de los equipos, nosotros Sí. no nos metimos nunca con el vestuario de Independiente. ¿Por qué no nos metimos nunca? Porque no sabíamos lo que pasaba dentro del vestuario Independiente. Lo único que sabíamos es que cuando aparecía algún personaje extraño fuera del círculo íntimo de lo que era futbolista y cuerpo técnico, el mismo técnico hasta enojado, los ha echado de adentro del vestuario. Incluso en algún momento hasta me dijeron que con el secretario general del club hubo un cruce muy fuerte.
entre Tevez y el secretario, justamente porque el secretario quería estar en el vestuario y Tevez no lo dejó. Lo único, Sí, sí. en el vestuario en realidad, a ver, yo recuerdo después de ganarle a Racing en el cilindro 2-0, sostenían que el vestuario estaba en su mejor momento, que hasta habían pegado un póster que decía salir campeones, estaba todos muy unidos. Y después también Tevez amagó renunciar varias veces, después de la derrota con Riestra. No sabíamos si seguía o no. Después de el empate 2-2 con Talleres en la última fecha de la Copa de la Liga, no sabíamos si seguía o no. Y ahora de nuevo, es la crónica de una muerte anunciada, la verdad. No le veo futuro a Tevez y por esto digo que me parece ilógico sostenerlo sabiendo que tarde o temprano, más temprano que tarde, se va a ir. Pero también claramente me preocupa quién es el que elige el técnico, porque no es lo mismo que lo elija un manager o alguien ligado a la idiosincrasia e historia del club que sabe las formas. A ver, para APL, apto, APB, apto para boludos, no traer de nuevo un silencio a un Falcioni. Por ejemplo, se habló con Julio Baccari. Un técnico que yo considero que puede respetar la historia de Independiente. Pero si llega, como decimos, después de la fecha 5, con el mercado de pases abierto, probablemente con Independiente inhibido, y va a agarrar, yo lo dudo mucho. Entonces, ¿quién va a venir entonces? Bueno, por eso digo, dejando de lado si existe o no existía un proyecto cierto para Independiente, y uno dice, bueno, al demonio con el proyecto, ¿qué va a pasar con Hugo Tocali? Si se va a quedar o de repente dice, ya está, aprovecho la volada que abrieron la puerta y me voy yo también. ¿Qué técnico? Porque, a ver, de técnicos ya estuvimos también. Alguien dice que hablaron en un momento con Heinze y Heinze dijo que no, que después le tiraron también una chance a Insúa, que es el que más se nombra, ¿no? Sí. Pero, como decís vos, esos técnicos, ¿agarran a Independiente hoy en la condición que está Independiente? Y a ver, si nos costó mucho traer a un técnico después de la salida de Zielinski, llamaste a Holland, te dijo que no. Llamaste a Alfaro, te dijo que no. Y yo creo que hoy Independiente está en una situación peor. Bueno, no sé si es peor. Porque es verdad que con Zielinski estabas ya en una zona peleando el descenso y era agarrar probablemente el fierro más caliente de los últimos 20 años. Pero las opciones que se barajaban en el último momento eran Tevez o Arbiti. Y yo la verdad no quería ninguno de los dos. Terminó llegando Tevez. Que bueno, el socio dice sí, nos salvó el descenso, pero ya está, eso ya pasó, la tabla cambió. Y la verdad es que Independiente ya van 17 fechas, 17 partidos jugados desde que arrancó el año hasta ahora, y no encontró el equipo todavía. Justamente para el próximo partido van a haber más de 4 cambios seguro, y no juega nada Independiente. Probablemente sea de los peores equipos del campeonato, que no demuestra fútbol, no demuestra a qué juega, y claramente hay partidos que le puedes echar la responsabilidad a los jugadores, caso Talleres, en la última fecha, pero después es todo del cuerpo técnico, sumado al mercado de pases también. No puede ser que nunca Independiente le pegue a la compra a un jugador. ¿Cómo puede ser que Ábalos haya hecho un gol en 17 partidos? ¿Cómo puede ser que compremos a un ecuatoriano con las dos rodillas rotas $1.000.000, el 50% del pase? Pero repito, si se va Tevez, lo que más miedo me da es quien toma la decisión. Mirá, por lo que yo estaba escuchando, si se va Tevez, a uno de los que justamente piensan volver a preguntar, a hablar, justamente es con Herbiti. Si salimos de una, nos metemos en la otra, ¿no? No, pero Independiente hoy no tiene una salida clara, no la tiene la salida clara. Y ojo que, mirá,
Vos mencionaste un partido que fue contra Talleres de Córdoba. Yo creo que ese es el que lo quiere ver, que lo vea. Es una muestra, tal vez, del equipo para decirle al técnico, si queremos, ganamos. Y si queremos, no ganamos. Porque Claro. ganaste 2-0 el primer tiempo. Un adversario que entra en el segundo tiempo con un hombre menos y en 6 minutos, 7 minutos te empataron el partido y casi te lo dan vuelta tranquilamente. Esos son partidos o fotografías de un partido que tal vez te están diciendo algo que vos no querés ver, que no querés ver, ¿no? Es que es así. Bueno, justo ese partido estaba de los jugadores. Sí. Pero también te hace pensar mal, porque con un jugador de más, que te empaten de un 2-0 a 2-2 en 8 minutos, te hace pensar si no fue adrede. Por eso digo yo. Claro. Pero bueno, ya con lo que te voy a decir en la próxima, después de la tanda, Sí. sentate porque si no te vas a caer. Ah, bueno. Entonces vamos a hacer una cosita. Yo tengo acá un vaso de agua. Tengo la tanda en la punta. Así que vamos a vender y me siento para escuchar lo que viene. Vendemos y volvemos. Distribuidora Rojo, distribuidor mayorista de fiambres y quesos. Avenida Monteverde 1601 y Avenida Calchaquí 1000, Quilmes Oeste. Paraná Hermanos, materiales eléctricos para la construcción y la industria. Molina Arrotea 1929, Lomas de Zamora, 4283-2200. Oxisur, gases industriales, gases del aire, oxígeno, nitrógeno, argón y sus mezclas, acetileno y gas carbónico. Instalaciones centralizadas. Boulevard de los Italianos 229, Villa Domínico, 4207-1704. Oxisur, una empresa argentina al servicio de la industria nacional. Argenplas Sociedad Anónima, un cable de marca. Si va a comprar fiambres, exija marca y calidad. Exija productos Migues, elaborados por Frigorífico Sarandí. O'Higgins 931 Sarandí, teléfono 4204-4204. Farmacia Tomasima, el servicio de la salud de San Francisco Solano, avenida 844, número 2369, Solano Centro. Teléfono 4212-3746 y 5559. Transporte, logística y distribución, Moreiro Hermanos. Camiones con tanques de acero inoxidable aptos para el transporte de productos químicos a granel. Transporte Moreiro Hermanos, 4289-1111. Freire Sociedad Anónima, cortadoras de fiambres, picadoras, instalaciones comerciales. Freire Sociedad Anónima, French 547 Avellaneda, teléfono 4201-9059, www.gastronomiafreire.com.ar. Ospaña, excelencia médica y respaldo internacional, costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país. Ospaña es la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Venezuela 1162, Capital Federal, informes de 9:30 a 18. Ospaña, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo. Con Franco Di Perna y equipo. Hasta las 15. Bien, hasta las 15. Hasta las 15 nos quedamos en la tira de fútbol al Rojo Vivo. Bueno, ¿qué es lo que me ibas a decir? Ya me senté y me tomé el agua, ¿eh? Bien. ¿Cuánto va de comisión esta dirigencia? Octubre del 22 asumieron, más o menos. Octubre del 22, sí. Bueno, ya casi un año y un medio. Año y medio. Sí. Y se le fue un presidente y sí, un vice. Sí, el presidente duró 3 meses. Bien. Como a veces hace bien a Independiente que circule un rumor, sea cierto o no, para que no pase, como pasó con el supuesto préstamo que iban a pedir a Camioneros, sí. Se empezó a correr otro rumor, que sería un papelón, y se dice que en las próximas semanas o días estaría presentando la renuncia Carlos Montaña, vicepresidente primero hoy de Independiente. Ajá.
A ver, eso no me mueve la ecuación, o sí. Yo creo que el problema es si renunciara el presidente. Ahora, si renuncia el vicepresidente primero, ¿qué pasa? Qué buena pregunta, porque no era el vicepresidente primero, ni siquiera. No, no. Entonces, ¿quién sube? ¿Seoane va a ser el vicepresidente y quién va a ser el secretario general? No, yo creo que a Seoane no lo sacan de secretario general. Me da la sensación que tiene mucho más manejo que un vicepresidente primero. Por eso. Usualmente el vicepresidente primero es quien se encarga de ir a AFA en representación de Independiente. Claro. Qué bueno, ya es por eso que nos ponen, por ejemplo, allá a Falcón Pérez en el local, que tiene antecedentes en clásicos y demuestra que la presencia en AFA es nula. Uh-huh. Pero bueno, empezó a circular en las últimas horas ese rumor de la posible renuncia de Montaño. ¿Cuál sería la causa que esgrime Montaño para irse? No, la verdad desconozco todas los rumores donde los leí, no uh-huh. dice la causa, pero sí que existe la posibilidad. Bueno, ¿y quién tomaría la vicepresidencia primera? Porque alguien tiene que ir a AFA. Exactamente, bueno, es otra... Quedará, no sé, no se sabe. Bueno, y todo esto, ¿a qué responde? Porque vos me fuiste acercando a el rumor de que se le había pedido plata prestada a Camionero, cosa que no lo puedo, no tengo cómo comprobarlo. Lo que sí considero que, se criticó tanto las gestiones anteriores y hasta tal punto que hasta se le había iniciado un juicio penal, juicio que no se ratificó nunca, me parece, o sea, fue simplemente un grito indio en el medio del campo. Estoy hablando agarrándome un poquito la cabeza. Teniendo en cuenta que hace una semana, 10 días más o menos, se había hecho la presentación o un homenaje a Moyano por los 10 años en Independiente y tomando la presidencia de la agrupación Héctor Maldonado, yo no quiero pensar que se les dé por hacer un mix en este momento porque sería anticonstitucional. A ver, yo creo que la renuncia podría llegar por el lado de que claramente Tevez sigue porque tiene dirigentes que lo apoyan. Sí. Pero son dos. Sí, el presidente y el secretario. Néstor Grindetti y Cristian Ritondo. Ah, y Cristian Ritondo. Uh-huh. Tenés razón. Si el secretario se había enculado con el técnico, sí. Exacto. Después toda la otra parte de la mesa chica de la dirigencia, si es por ellos, ya Tevez no seguiría en Independiente. Uh-huh. Y esa puede ser una de las tantas partes por las cuales podría renunciar Montaña. Pero aún así sería otro papelón de la dirigencia que renuncien tres cargos fundamentales en un año y medio, como otros tantos papelones, ¿no? Sería el cuarto técnico. En caso de que se vaya Tevez. Después, bueno, quiero repetir esto, porque hasta que no lo hagan no me voy a cansar de decirlo, que a ver. Se encarguen... A ver, ¿cuántas personas puede haber en una comisión? O por lo menos encargados de marketing, que no están en el día a día, que escuchen la petición para poner la estatua de Pepe Santoro, que ya está preparada, ya está hecha, ya está lista. Sí, no entiendo por qué no la quieren poner. Por eso, es un mismo Pepe que tantas cosas buenas nos dio, copas, ¿no? Una de las tantas cosas. Pero volviendo a lo de Montaña, esperemos que la circulación del rumor termine lo mejor para Independiente, como así pasó con el préstamo que iban a pedir. No, lo que me pongo a pensar también que de repente Montaña reacciona un poquito, ¿sabes a qué?
Me critican tanto de la falta de poder en la AFA y todo eso, entonces es como que le recae directamente en la cabeza a él, ¿no? Y entonces el tipo dice, mira, si a mí me critican tanto porque me ponen a Pérez de árbitro y qué sé yo, yo me voy. Y uno dice, si vos lo que necesitás es poner un poco más de personalidad, llegado el caso. Yo, la verdad que hay que ser un tipo blindado para entrar en AFA. A mí me parece que lo que hay que tener es una cierta personalidad, ¿no? Como para pararse en determinados momentos. Y haciendo esto, porque ya el ejemplo de, a ver, el ejemplo de la salida de Doman a la presidencia en el muy corto lapso, ya lleva a suspicacias. Siempre digo lo mismo, o ya lo mencioné varias veces. Puede ser que en un momento dijeron, bueno, muchachos, nosotros en la campaña dijimos que teníamos la plata para levantar las deudas, que íbamos a poner por lo menos 7 millones de dólares, y en un momento alguien dijo, bueno, a ver, sentémonos, che, bueno, vamos a juntar los 7 palos, ¿vos cuánto ponés? No, yo no te pongo un mango. Y el otro, y no sé, y entonces, y ahí se pudrió todo. Porque hablar en una campaña es lo más fácil que hay. Después ganar y cumplir con lo que prometiste, ese es otro problema. Entonces, a mí me da la sensación de que todo lo que se mostraba como un cambio o la seriedad puesta en esencia en este nuevo Independiente, se ha ido por la borda. Se ha ido por la borda. Y ya no es solamente una cuestión del técnico. Porque es cierto, yo también voy escuchando y todo el mundo termina en parte recriminando las incorporaciones que hizo Independiente a Tevez, ¿no? Como diciendo, lo trajiste al ecuatoriano, pobre, Quiñones, ¿cuántas veces lo viste? No, yo no lo vi, lo vio mi ayudante, qué sé yo. Pero vos no podés pagar $1 millón, aunque sea en el ahora 12, no. En el ahora 12, por el 50%. No, no lo podés hacer, porque vos estás metido en un club que está comprometido hasta las pelotas. Traes a Neves que está a préstamo y sabés que no le vas a poder renovar el préstamo a fin de año. Lo tenés a Maestro Puig que sabés que no vas a comprarle el 50% y también se va a ir porque está a préstamo. Sporle, hasta el mismo Sporle está a préstamo en Independiente y no sabés si después lo van a poder quedar o no quedar. O sea, hay un montón de cosas que se hicieron mal. Ahora, ¿solamente le pegamos a Tevez por eso? ¿Y los demás que estaban sentados en la tribuna? ¿Tomando mate? No. Si Independiente tiene un problema de estructura, el problema de estructura es general. Desde el secretario deportivo hasta el que habilita al secretario deportivo a tomar algunas decisiones. Y a su vez, ¿quiénes son los que autorizan o consideran importante la opinión o la palabra de Tevez para hacer incorporaciones en un club que no tiene un mango? Realmente es complicado, por eso digo, está bien, se la van a agarrar con Tevez se la va a terminar yendo, porque, ya te digo, solamente el milagro de ganar los 4 partidos que quedan antes de la quinta fecha es lo que alguien va a decir, hey, ¿ahora lo vas a sacar? Bueno, no sé cómo viene el tema, pero que el panorama de Independiente es complejo y eso es lo que me preocupa a mí. No, y además parece que Independiente es rehén de Tevez. ¿Por qué lo digo? Ahora vamos a escuchar sobre los audios, pero adelantando la información, Everton Costa se va a ir de Independiente y hoy no te quedaría ningún central zurdo. Claro. Porque tenés Aguilar, Lazo y Fedorco, y después, por caprichos del técnico, no decide tener en cuenta a Fernando da Rosa, no decide tener en cuenta a Lizalde. El central campeón de la reserva lo mandó a préstamo la dirigencia a Platense y no sumó ni un minuto en lo que va del año. Entonces, si material tenías y era el principal puesto en vidriera a Ayrton Costa para venderlo, sabiendo eso, ¿de verdad te tenías que quedar con 3 defensores centrales? Sabiendo la limitación, además, de Felipe Aguilar. No. También, en este caso, es tanta inoperancia
de la dirigencia como capricho de Tevez, porque Fernando da Rosa, creo yo que, si bien no es pasarela, pero en el banco puede sumar, sabiendo que ya me parece que Aguilar tampoco lo va a tener en cuenta. No, no, Aguilar no lo tiene en cuenta, ni el mismísimo Aguilar se tiene en cuenta. Yo creo que llegó, a ver, el tan ansiado momento de démosle paso a los pibes en serio. ¿Por qué? Porque algunos también dudaban de la capacidad de moverse dentro de los mayores a Santi López. Y Santi López fue el mejor jugador de Independiente el último partido. Entonces, no prejuzguemos a los pibes, porque vos ya los viste, sabés lo que pueden dar. Hay equipos europeos, hay equipos como el Barcelona, hace debutar pibes de 16 años. Estamos hablando del Barcelona, ¿entendés? Sí, sí. Y nosotros acá no nos animamos a ponerlo a Parmo. Y no, porque el DT dice que si al tercer partido le va mal, lo van a chiflar. No, al que lo van a chiflar es a él, porque hace jugar al equipo para el orto. Disculpe, lo hace jugar mal al equipo. No le vas a pegar al pibe, ¿entendés? Porque si ustedes me dicen a mí que el día que debutó el Kun Agüero, conducido por Ruggeri, el Kun Agüero la rompió, le estoy diciendo, usted está equivocado. Transitó la cancha, porque se tenía que adecuar, tenía 15 pirulos nada más. ¿Entendés? Vos a los pibes les tenés que dar un ritmo, un tiempo. Cuando debutó Santi López, que estuvo un ratito nada más, y todos dijeron, pero Santi López entró y no hizo nada. Bueno, está bien que no hizo nada. Lo pones al otro partido, lo pones de titular del primer minuto y no lo pudiste sacar en los 90. Porque él era el tipo, el único que hacía algo diferente. Bueno, pretendemos eso. Ahora te digo, vos jugadores no podés incorporar por las inhibiciones. Pero, un poco en broma, un poco en serio, las inhibiciones sí te permiten que puedas incorporar buenos dirigentes, ¿eh? Independiente está a punto caramelo para empezar a pensar cómo manejar una dirigencia en serio de un club tan grande como Independiente. Tener un buen departamento de fútbol, una buena secretaría deportiva, buenos captadores, bien pagos de jugadores. Yo estaba leyendo el tema de la captación en los diferentes clubes. Y no me voy a meter ni con Boca ni con River porque tienen toda la guita, entonces pueden hacer lo que se le cante. Hablo de otros clubes. El seguimiento a jugadores es mínimo de un año. Un año siguiendo jugadores que ellos saben que van a necesitar por los puestos. ¿Por qué? O porque están flojos en ese puesto o porque ese puesto está para venderse. O sea, en Independiente hacía un año o 6 meses mínimo que tenía que estar viendo por un marcador de punta izquierdo o un marcador central zurdo, porque sabías que tarde o temprano, más temprano que tarde, Ayrton Costa se va a ir. Y yo no creo que nadie haya ido a ver nada. Ninguno fue a ver nada. Ninguno está capacitado para ir a ver nada. Ese es el problema. No, estoy seguro que nadie está capacitado. Si por algo llegan los refuerzos que llegan. Más allá de eso, como decíamos antes, es el momento de mostrar a los pibes. Si hace falta un marcador central y no tenés más que a Felipe Aguilar, Fedor Pilazo, y se te lesiona uno, y bueno, habrá que subir a Bautista González, que cuando hicimos la nota con Luciano Bellera, sí, él nos destacó a él como el Chiqui González, y lo ven muy bien desde el cuerpo técnico, como por ejemplo está pasando ahora con Facundo Cruz, que subió a reemplazar a Iván Marcone, que bueno, se fracturó una falange del dedo gordo del pie. Sí, exacto. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el audio de Lucho Piccioli y seguimos. Buenas, ¿cómo andan? Acá Lucho Piccioli para Fútbol El Rojo Vivo. Les mando un abrazo grande, como siempre, tanto a mis compañeros como a los oyentes. Hoy para informar un poco ante la, bueno, prácticamente acordada venta de Ayrton Costa, obviamente Independiente necesita tal vez seguir vendiendo, y como veníamos informando hasta
desde el año pasado, ¿no? Saltita González, Ayrton Costa y Chaco Martínez, ¿no? Eran tres jugadores a vender. Chaco Martínez ya salió a préstamo, que bueno, la idea era venderlo, pero terminó saliendo a préstamo. Ayrton Costa está por venderse y Saltita González es de los jugadores que quedan, ¿no? Por vender, que tiene más proyección. E Independiente, al estar urgido por dinero, es uno de los jugadores apuntados también ante la lesión de Matías Jiménez Rojas, ¿no? Otro jugador también con proyección, con buena actualidad, pero ante la lesión ligamentaria, el que termina quedando para vender es Altita González. Que un punto importante es que tiene contrato hasta diciembre de 2025, por lo que ya en diciembre de este año, ¿no? En el mercado de pases de diciembre y de enero, del próximo año, ¿no? Del 2025, ya le van a quedar menos de 12 meses de contrato, por lo que los clubes saben eso y suelen ofrecer menos dinero porque en 6 meses ya podría firmar con otro club. Entonces, tanto Independiente como su entorno también ven con buenos ojos salir en este mercado de pases, que es también muy importante el mercado de pases de junio en Europa, en las ligas. Tanto mexicanas como de Estados Unidos. Es más importante este mercado de pases próximo que se viene ahora, de junio, julio, agosto, que el de diciembre, ¿no? Entonces, la idea es vender a Saltita González, además, como dije, por la urgencia que tiene Independiente por venderlo, por recaudar dinero, ¿no? Más que nada porque Salta es un jugador importante para el equipo. Yendo al informativo, la chance del Necaxa de México, que aparecía como realmente fuerte a principios de marzo, se podría decir, se fue cayendo, ya que José Paradela, por ejemplo, jugador que jugaba en River, que jugaba en Gimnasia en su misma posición, está a préstamo en el Necaxa, en el club mexicano, y ha levantado mucho su nivel, y el Necaxa ha decidido ejecutar su opción de compra y se va a quedar seguramente por algunos años más, se lo va a comprar a River, y además el Necaxa está en negociaciones con el mismo club, con el club River Plate de Argentina, justamente para comprar a Agustín Palavecino, otro jugador que también muy parecido a Saltita González, de las mismas características. Así que prácticamente caída la chance de Saltita González al Necaxa. Obviamente lo vamos a seguir informando y, como dije, todavía es muy prematuro, pero por ahora la chance del Necaxa de México queda totalmente caída. Les mando un abrazo grande y seguiremos informando todo esto y mucho más. Abrazo grande. Bien, Lucho. Bueno, vamos a hacer una cosa, Manu. Vamos a la segunda tanda y volvemos. Estudio Jurídico Galderisi, Easy Helfestein. Especializados en asuntos civiles, laborales y previsionales. La Prida 440, primer cuerpo, segundo piso. Oficinas 4 y 5, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-4384. Provi Diesel, reparación de equipos de inyección diésel, automotor industrial naval. Provi Diesel, Manuel Esteves 1492, Dock Sud. Teléfono 4201-8754. Acertubo, fábrica de caños y accesorios para instalaciones eléctricas. General Nazar, 1435 Avellaneda, 4204-7776. Electricidad Alsina desde hace 30 años, siempre más. La trayectoria no se inventa, se construye todos los días. Electricidad Alsina, Avenida Belgrano 727 en Avellaneda, a pasitos del Libertadores de América. Numa Point SRL, equipamiento de última generación. Alineación con cámara 3D, balanceo, amortiguación y frenos. Distribuidora Michelin de neumáticos y toda la línea de cosmética automotriz. Numa Point SRL, Avenida Mitre 1184, Avellaneda. Teléfono 4222-0260. Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo con Franco Di Perna y equipo. Hasta las 15. Bien, hasta las 15 nos quedamos en la tira de Fútbol al Rojo Vivo.
Estamos a través de nuestra radio digital, nuestra radio online, Al Rojo Vivo Radio, como lo hacemos habitualmente todos los días de 14 a 15 horas, con la repetición de los programas para que ustedes puedan escucharlo o evaluarlo en otro momento, y también a través de nuestro canal de YouTube de Fútbol Al Rojo Vivo. Bueno, Manu, ¿qué más tenés para decirme? Bueno, por lo que decía Lucho recién, yo lo que tengo es que no está totalmente descartada la posibilidad de Saltita al Necaxa. Yo tampoco, porque está interviniendo el América ahí, ¿eh? Claro, y también porque tampoco está confirmado el 100% que vaya Palavecino. Sí, es verdad que está mucho más avanzado que Saltita, pero no está 100% confirmado. Después, bueno, la venta de Ayrton Costa, que creo que lo dejó Benja. Ya está, lo de el amigo Costa está. Después ya vamos a escuchar el audio de Benjamín. Y bueno, ya con las bajas de Marcone, Canelo, y hubo en el entrenamiento dos jugadores titulares que entrenaron diferenciado. Estamos hablando de Santi López y Mauricio Isla. Uh-huh. Son dudas para el domingo, aunque yo creo que van a llegar. Pero hoy entrenaron diferenciado. Después, lo que paró en un equipo, a ver, nunca vamos a acertar un equipo de Tevez porque siempre te sorprende con algo, pero lo que paró en una práctica de fútbol fue a Neves por Marcone, con Tata Martínez en la mitad de la cancha, y a Saltita por Canelo, que tiene que cumplir la fecha de expulsión, con un doble 9. Sería pensando para el partido con Atlético Tucumán, a Saltita jugando como de 10, si se quiere decir, atrás del 9. Sí. Ese sería el puesto que ocuparía el jujeño. A mí la información que me llega con respecto al último entrenamiento, bueno, me habla de Rey, Mauricio Isla, porque piensan que va a llegar. Sí. Está hablando de Fedorco, Joaquín Lazo y Sporle por el sector izquierdo. Hablan de el Tata Martínez, sí, reemplazando a Iván Marcone, a Mancuello también, después a Santi López y a Luna, Saltita como media punta y al Maestro Puch como delantero, los saca fuera a Ábalos y a Canelo. Y me informaban que podía entrar Mancuello en este partido. Sí, es la posibilidad, es una posibilidad concreta. La verdad me sorprendería. A mí también. De no entrar ni siquiera desde el banco a ser titular, sería una última apuesta que haría Tevez, creo yo, para conseguir un buen resultado en Vicente López. Sí, como diciendo, toma, acá estos son sus jugadores, son los que ustedes quieren, los que ustedes pedían, bueno, a ver, te los tiro en la cancha. Yo para la última práctica, ¿no? No lo tengo a Neves, ni hablar de Quiñones, ¿no, pobre? Sí, no muere con la suya, se ve, porque si él lo pidió a Quiñones, sí, el último que muera con él. No, lo que pasa es que ya sabe que... si bien el otro día no hubo muchos insultos para Tevez, pero él sabe que están al caer, ¿no? No, pero imagínate si sigue y dirige contra Vélez de local, lo que va a hacer cuando lo nombren a él. No, está bien, vamos a ver. Vamos a escucharlo entonces a Benjamín, dale. Muy buenas tardes, Franco, a vos y a todos los oyentes de Fútbol de Rojo Vivo. Bueno, hay bastante información para charlar el día de hoy, principalmente con el mercado de pases de Independiente, en donde ya se concretó la primer venta, y esa venta es la de Ayrton Costa. Había llegado una oferta de 2,5 millones de dólares, Independiente la aceptó, pero únicamente no es eso, porque también incluye 200.000 en objetivos y un 10% de plusvalía, o sea, se podría llegar a tener más o menos 2.700.000 dólares y el 10% de plusvalía en una posible venta. Firma contrato por 4 años, va a compartir liga
con otros argentinos como Said Romero, Lucas Vázquez, Gastón Ávila. Muchos argentinos están emigrando a Bélgica y no sorprende la partida de Ayrton Costa, no solamente por la necesidad de Independiente, sino el interés de los clubes belgas en contratar jugadores argentinos. Con esta salida, lo único malo para Independiente, porque la verdad que la plata, el dinero que deposita el club belga es muy bueno, pero lo único malo es que Independiente se queda sin centrales zurdos, porque tenés a Felipe Aguilar, a Fedorco, a Lazo, que son diestros, Da Rosa, por ahí es, tendría que revisarlo bien, pero creo que es zurdo, pero igualmente Tevez no lo va a tener en cuenta, si bien va, no lo tuvo en cuenta hasta ahora, está en la lista de los jugadores a potenciar en este semestre, pero no lo tuvo en cuenta hasta ahora. Y bueno, Elizalde es central zurdo, pero ya sabemos que por un tema de cupos extranjeros, Elizalde no está siendo tenido en cuenta, y hay que ver qué ocurre con la saga central Independiente, que ya hace años viene debilitándose. Bueno, también otra información para hablar, ya fuera del mercado de pases, tiene que ver con la duda con el América. Recordemos, con la colecta que se hizo con Santiago Maratea y la plata que pusieron los hinchas, se pagaron 3 millones de dólares, e Independiente pagó 1 millón de dólares con arcas del club, por lo tanto Independiente ya pagó 4 millones de dólares. Lo restante eran 2.200.000 y pico de dólares, y se dividió en 3 cuotas. Bueno, el día de ayer se tenía que pagar la primer cuota, no se hizo, por lo tanto Independiente solicitó al Banco Central la calendarización del pago de la segunda cuota a la América de México. No se pudo solicitar con anterioridad por distintos motivos técnicos, y una vez que se autorice el pago a la cuenta del exterior, se va a depositar automáticamente la plata en el club mexicano. El pago, por lo menos desde el lado azteca, se va a recibir 72 horas después de que Independiente deposite pago. 72 horas hábiles, aclaremos también. Así que nada, eso. Eso es parte de la información que tenemos para hablar del día de hoy. Así que quedan únicamente 2 cuotas, que me gustaría saber dónde sale todo ese dinero. Yo creo que, no sé si será de la venta de Ayrton Costa, yo quiero creer que sí, pero ya la información de pago había salido ayer y la venta de Ayrton Costa se concretó hoy a la mañana, así que me gustaría saber también de dónde sale todo ese dinero. Así que nada, de eso, entre tantos rumores que se hablan de dirigentes poniendo plata, me gustaría saber de dónde sacan todo ese dinero, porque la verdad que se parecía algo impensado que Independiente pudiera pagar la cuota de día de hoy, que incluso estaba la información de que Independiente iba a apelar a la honestidad y a la buena forma del club mexicano de esperar un poco más, pero bueno, se ve que ya Independiente lo pudo hacer, así que es una buena noticia, al mismo tiempo que la venta de Ayrton Costa. Así que ya en los próximos días, retomo la parte de Ayrton Costa, en los próximos días va a estar viajando, así que por lo tanto no va a jugar frente a Platense, no va a ser tenido en cuenta, así que nada, eso. Informó para Fútbol de Rojo Vivo Benjamín Calomino. A ver, Manu, quiero... No, varias cosas tengo. A ver, dime. Primero que de la venta de Ayrton, como dijo Benja, son 2.500.000 brutos y netos queda alrededor de un poco más de 1.800.000, pero se está terminando de firmar todo. Si bien hay un acuerdo de palabra, resta, por ejemplo, definir la forma. Si se aplica el 10% de plusvalía o se ponen objetivos, y las cuotas en las cuales pagaría el club belga. Independiente pretende ahora 1.5 millones de dólares y después otro 1 millón para fin de año, así con ese que ingresaría pagaría la última cuota de la América. Bien, yo creo que Independiente, aparte de vender jugadores, me imagino que con las recaudaciones, con lo que va cobrando de la televisión, de AFA, tiene que haber juntado algo de plata como para hacer frente a esta cuota de la América, porque si estábamos esperando simplemente vender jugadores para pagar, no. Me parece que no es así, ¿no? Es como decís vos, justamente. Siempre, a ver, cualquier club tiene un monto de plata que
que se cuenta corriente en el día a día. Sí. Creo yo que Independiente es un club que, si bien está en una urgencia económica, tiene para saldar la segunda cuota de la América y no verían nada raro en cuanto a eso. Porque también sabían que es una obligación, porque le estaría faltando el respeto al hincha por los 3 millones que juntó. Por eso es que no sospecho de dónde entran los 765 mil dólares. No, yo tampoco. A ver, mensajes que llegan al 11-5401-9914. Repito, 11-5401-9914. Mirá, me dice, en mi humilde opinión, evaluaría estos próximos 4 partidos a ver resultados, 4 partidos y ver resultados. Lo que no me gusta es tantos cambios de esquema, dice, jugadores, y respecto a Insúa, dice, en San Lorenzo sacó y vendieron chicos de inferiores, clasificó a la Libertadores y en sus equipos no había tantos cambios de jugadores como acá. Bueno, pero es simplemente una especulación. Vamos con un audio. Aguantame un segundito. Ahí va. Hola Franco, buen día, ¿cómo estás? Soy Guillermo de Valentina Alsina. Bueno, mira, quería opinar acerca de la situación del técnico, del presente. Mira, para mí el ciclo cumplido, totalmente. Me parece que se están viendo cosas que uno ya está cansado de ver. Yo, al menos a mí me pasa, veo un técnico en el cual no veo nada, no veo nada nuevo. El equipo evoluciona constantemente a medida que van pasando las fechas. Después, si vamos a los números fríos, y yo, bueno, voy a la estadística, Independiente sumó muchos puntos con Tevez. Pero creo que no se está viendo nada. Si yo me quedo con esa situación, soy un poco conformista ya. Porque, a ver, yo quiero que Independiente empiece a jugar a algo, que empiece a jugar bien, y cada vez juega peor. Ya no veo al Tevez de cuando arrancó, ese Tevez que uno lo veía con otra energía, con otro semblante. Hasta hace poco tuvo un pico de estrés, no la pasó bien. Hace poquito declaró, no me gustó como declaró cuando dijo que Independiente él se puede dar el gusto de todavía de seguir, de aprender o equivocarse porque es nuevo en la materia. Ahora yo hago una pregunta. ¿Estamos para un técnico aprendiz en Independiente? Me parece que, a ver, con todo respeto, que vaya a aprender a otro club, a un club inferior en categoría, pero Independiente me parece que es muy grande para tener un técnico que tenga que aprender en Independiente. Para mí realmente eso es insólito. Y después, bueno, agradecido, sí. Le agradezco a Tevez que vino, a Carlitos en su momento, que nos salvó, que nadie quería agarrar, pero hoy ya hasta me parece que ya es otra la situación. Si vamos a quedarnos con que nos salvó del descenso toda la vida, y bueno, me parece que no aspiramos, nunca vamos a aspirar a nada. Nos vamos a quedar estancados así para siempre. Y creo que nos merecemos algo más. Al menos más que nada por la gente, que llena la cancha, sigue llenando la cancha. La verdad, sinceramente, una falta de respeto. Pero todo bien con Carlito, no tengo nada. Lo que sí que me parece que ya tiene que dar un paso al costado. Te mando un abrazo y bueno, que tengas un buen fin de semana. Gracias, amigo. Gracias. A ver, voy coincido, a... Coincido, 100%. Sí, totalmente, totalmente. Vamos con otro audio. Viene de España, por eso va lento. Se tiene que cargar primero. Dale, amigo. Me regalan dos cosas. Una, el mismo secretario general Daniel Seoane, que hace un tiempo dijo que iban a armar un equipo para salir campeón, hace unos días dijo que la situación económica acuciante en la que estamos, excepto Rey, todos los demás jugadores del plantel eran transferibles. Por monos con pistola como este, en la dirigencia independiente durante años, estamos como estamos. Y otra, quería preguntar si es cierto el rumor de que hay un acercamiento o un encuentro entre Moyano y la dirigencia, en la que supuestamente habrían tratado el acercamiento de dinero por parte de Moyano y habrían tratado también la denuncia contra los Moyano. O sea, traducido, compra su impunidad. Bien, ahí está.
La opinión también del amigo. Y sí, los rumores llegan hasta España, ¿no? No, nada queda por acá, amigo. No, y bueno, mejor. Lo que nos permite hoy lo que es el internet y las redes sociales, y también, bueno, que nos escuchan, ¿no?, en todo el mundo. Bien, vamos con otro audio. Hola, Franco. Ayer, tomando un café con un amigo, me hizo escuchar un audio de Muy Independiente, donde por un lado decían que Ábalos era titular indiscutido porque era un jugador distinto. Y por otro lado decían que Tevez no era del agrado de ellos y que basta de decir que nos salvó del descenso, porque en ese momento la vara futbolística de Independiente estaba tan baja que cualquiera lo hubiese levantado. Bueno, en mi opinión, o son apartidarios o me dan que pensar otra cosa. Ya saben a qué me refiero. Bueno, le dije, la solución es fácil, esperá hasta las 14 y escuchá Fútbol del Rojo Vivo. Ahí sí vas a escuchar la mejor audiencia de Independiente. Así que un abrazo, Luis de Wilde. Perdón, quise decir la mejor audición. Sí, te entendimos, Luisito, te entendimos. Sí, acá nosotros vamos por la vereda de la verdad, ¿viste? Ir para atrás y para adelante no sirve. ¿Qué más? Bueno, las últimas dos noticias, que el futsal va a jugar mañana a las 8:30 de la noche en Villamodelo contra Kimberley, y después que Tommy Parmo fue titular en la victoria de la selección argentina sub-17 contra Paraguay, que ganó 1-0. Ah, bien, bien, perfecto. Hola, Franco, soy Sergio de Gleu. Ahora que se va a Costa, el 3 titular me gustaría que sea Damián Pérez. Para mí siempre brindó seguridad y estuvo de titular en los mejores triunfos que tuvimos. Dice, es rápido, marca mucho y sabe tocar bien la pelota, pero siempre le tocó jugar con un jugador adelante que no lo ayudó demasiado. Por eso creo que estaría bueno que Sporle se acomode de volante izquierdo, así tendríamos un carril izquierdo con mucha ida y vuelta, así dice el oyente. Bueno, a mí me da la sensación que ponerlo a Sporle de volante, si vos tenés que poner más volantes tuyos también por izquierda. Sí, mirá vos qué loco que estamos hablando. A ver, la visión del oyente está bien, está bueno, pero aún así no dejan de ser dos jugadores que vinieron de un club que hoy está descendido. Sí. Yo apostaría más por el lado de que Sporle se mantenga, porque me parece que viene teniendo más rodaje, por el carril izquierdo, y de a poco ir dándole lugar a Jonathan Deiras Torza, jugador de la reserva convocado a la sub-20, así se va moldando lo que es la primera, y quién te dice en los próximos meses o el año que viene, o menos, termine ganando en el puesto a Tenaza Sporle. Exacto. Acá también me llega información de que el Club América de México dieron el ok a Independiente con los plazos que pidió Independiente, porque ya está prácticamente hecha la transferencia de la segunda cuota de $765,000, que simplemente falta que el Banco Central ya dé la aprobación para el giro, pero que la plata ya Independiente la puso. Sí, es raro, sí, porque el comunicado que saca Independiente cuando se paga la primera cuota, sí, dice que las dos restantes deberán abonarse en junio y en diciembre. Estamos a nada de junio, pero no estamos en junio. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo un error de tipeo otra vez ahí? Bueno, no quiero entrar en ese juego, porque si no, son cosas raras, ¿no? Sí, sí. Evidentemente hay algo que está mal, porque si tuvieron que pedirle por favor a la América que me banque un poco en tiempo, cuando en realidad la segunda cuota no se había vencido, o sí se venció y estaba mal tipeado, o la información fue mal dada. Sí, una de dos. Para mí es un tema más comunicacional que ese bochornoso igual, Bien. A ver, alguna pequeña información del básquetbol, porque Independiente ganó. Los rojos vencieron a los Indios de Moreno en condición de visitante por el segundo partido de los playoffs de la Liga Federal. Bien.
Mira vos, esto siempre me piden que lo difunda. El Rey de Copas, hablando de Independiente, va a ir a Río Tercero. Independiente realizará pruebas el martes 21 de mayo a las 9 horas en el Club Vecinos Unidos, ¿eh? Categorías desde 2006 hasta 2015. Llegan 45 minutos antes, traer hidratación propia. La prueba es gratuita, dice. Para no permitido, indumentaria de otro club de AFA. Tiene que ser la indumentaria de AFA, debe ser, ¿sí? Bien. Sí, de selección argentina o ropa normal, claro, de entrenamiento. Exacto, bien. Santi López está otra vez con las molestias en la pulvagia y hoy volvió a trabajar en forma diferenciada. Es duda para jugar el domingo contra Platense, me comentan. Sí. Ya hablamos de la lesión de Marcone, Costa vendido, Canelo expulsado. Difícil la formación para el domingo, me agregan acá. Sí, decías. No, eso. Que con estas bajas, repito el once que dijiste vos, que sería Rey, Isla, Fedor, Colazos, Porle, Mancuello, Tata Martínez, Santi López, Luna, Saltita González y Maestro Puch. Aún así, claramente no está confirmado. Hasta último momento, seguro no lo va a dar Carlos Tevez. Bien, vamos con el último audio de un oyente y nos vamos. Buenas tardes, Franco y equipo. Estoy escuchando el programa atentamente. Y me pregunto, ¿no será que a Camionero le piden el dinero por la deuda que dejó de las cargas sociales impagas de los empleados de Independiente, que eso era un monto muy significativo? ¿No será por eso que le pidieron la plata? Bueno, un saludo, Fabián de Sarandí. Bien, Fabián, no sabemos nada, ¿viste? Si no se oficializan las cosas, siempre te lleva a sospechas, a suspicacias. Por eso la comunicación es algo importantísimo. Hoy no estamos contando con la...